Nuestra invitada de hoy a ponerse los tenis es una mujer que sí que sabe estar en forma y ayudarnos a los demás a estar en forma también porque a eso ha dedicado su vida, al ejercicio y al estilo de vida saludable, tanto que creó un método, el método fan to fit. Pero lo bonito de esta historia es que lo creó y volvió de esto una empresa al lado de otra mujer para todos los que dicen que entre mujeres no se puede trabajar. Bueno, pues aquí está la demostración de que eso no es cierto. Eh, y se dedican eh, a compartir todo lo que saben. Con las personas que quieren estar y sentirse cada vez mejor. Marcela Barajas, más conocida en el mundo de las redes como marcy to fit en tenis con nosotros. Bienvenida. Ay, qué delicia invitación, Paula. Qué rico estar acá y muchas gracias. No, tener. gracias por haberla aceptado. Además, me imagino que usted, como mujer del deporte y la actividad física, en tenis casi todo el tiempo, ¿o no? Pues claro que es, es, es mi uniforme diario. O sea, yo estoy en tenis desde que me levanto hasta que me acuesto, pero además no solo cuando estoy en ropa de trabajo, que es ropa de ejercicio, sino sí. en mi día a día me encanta estar en tenis. Bueno, y los que tiene hoy, déjeme decirle que me traen loca. Ahí no pasaron desapercibidos de que la vi <laughs> llegar. Son divinos, divinos, absolutamente así como super fashion, son ¿no? Son divinos, son divinos. Y es que ahorita estoy viviendo en Nueva York, que es una ciudad que uno camina todo el día. Es cierto. Entonces, nada mejor que un buen par de tenis. Uh -huh. Bueno, Marce, déjeme contarle que yo la sigo a usted y a Tata, su socia que las queríamos tener aquí a las dos, pero bueno, no se pudo. Entonces vino la mitad de la historia sí, sí, de representación de la otra. Las sigo en Instagram desde hace mucho tiempo porque me gusta mucho la actividad física, entonces me gustaban los ejercicios que subían, los tips que daban y probaba pues como las rutinas que ustedes montaban allí en las redes. Y a veces las quería matar porque salen todavía ustedes en unas tanguitas diminutas que se les ven absolutamente divinas y no se les mueve nada. Y uno dice esto no puede ser cierto. Detrás de todo cuerpazo hay una historia... ¿De restricciones y de sacrificio? Detrás de todo cuerpo hay una historia de disciplina. Uh -huh. eh, como en todo en la vida, tú no puedes ser el mejor abogado si no llevaste una carrera que disciplinadamente te llevó al lugar donde tú quieres estar en la vida. Lo mismo pasa con el cuerpo, el cuerpo se construye, entonces se construye con hábitos. No, no quiero decir con restricciones, sino con hábitos, con ciertos hábitos. Uh -huh. eh, los, los hábitos para, para tener el cuerpo bien formado son pues, hacer ejercicio regular. En nuestro caso, nosotras hacemos ejercicio por lo menos cinco veces a la semana uh -huh. y tener una alimentación balanceada y adecuada. No comemos azúcar, no com mejor dicho, nuestro día a día. Si un día hubo un cumpleaños y si nos dieron un pedazo de ponqué, pues sí, pero no es la norma. No es en el día a día ni es todas las semanas no comemos azúcar, tratamos de que las preparaciones no sean fritas, tratamos de que esto esté, esté dentro de lo más saludable posible, sin restringirnos, por ejemplo, eh, a mí me preguntan, ¿usted solo vive de lechuga? Eh, no, no es verdad. Uh -huh. Mi almuerzo hoy fue una pechuga de pollo con arroz y ensalada de aguacate, o sea, un buen almuerzo, un sí. buen almuerzo. Entonces comemos de todo, pero de una forma balanceada. Pero entonces la hamburguesita, las papitas fritas, los helados, esos no es que no existan en su vida, sino que son para de vez en cuando, pero sí, sí existen, es que sí si no, existe. sería muy triste. Claro que sí existen, o sea, el helado, la hamburguesa de vez en cuando, eh, a mí, por ejemplo, me encanta la pizza, entonces, claro que son premios que uno se tiene que dar, porque además, si uno toda la semana es todo juicioso, si un día en el fin de semana se desordena un poquito, pues no pasa nada, es un balance. Yo me tomo mis vinos con mi marido sí. todos los fines de semana y, y creo que eso es parte de, de estar feliz en lo que hago, porque si no lo que tú dices es cierto. Se, sería muy triste, muy, muy castrador uh -huh. no poder hacer como un estilo de vida pero pero de todas maneras hay que entender también que el ejercicio en eso es como implacable, uno se puede matar haciendo ejercicio, que si no se alimenta bien la cosa no es que se note mucho, eso es un porcentaje ¿cuánto? como 70-30 sí, más o es menos es 80-20 por ahí yo bueno, diría siendo 80 la alimentación, exactamente sí. uno se puede matar en el ejercicio pero si sales de, de, del gimnasio y te comes un helado y después una hamburguesa, no no, no lo vas a notar bueno, y claramente, creo que cuando todas las personas nos acercamos al tema del ejercicio y quiero entrar a un gimnasio y quiero hacer rutinas, lo hacemos en primera instancia porque queremos vernos bien, ¿no? Entonces, que quiero sacar cola, que quiero que el bíceps esté no sé cómo, que quiero adelgazar, y después es que ya entendemos que detrás de todo esto, pues también hay un beneficio para la salud. Pero me imagino que ustedes se encuentran con muchas historias de esas, es decir, de personas que... ¿Tienen bajas autoestima porque no se sienten contentas con su cuerpo, porque no se aceptan como son, porque quieren mejorar? ¿Mucho de eso hay detrás? Muchísimo. Y es, es la, lo que tú dices, la principal razón por la que una mujer, sobre todo las mujeres, uh -huh. empiezan a ir al gimnasio y a comer saludable es porque quieren sentirse y verse mejor físicamente. Físicamente quiero decir su cuerpo. Sí, claro. Porque físicamente, después viene un tema de, de claridad mental, que, que, que es rico también, como, como de desfogue, de emociones, pero al principio es el cuerpo, es el físico. Eh, tenemos historias de mujeres que dicen, mire, hace... Cinco años no prendo la luz para hacer el amor con mi marido porque ni sí. no me siento bien. Eh, tengo un, unos jeans colgados en mi closet que no uso hace 10 años. Yo, yo quiero volverme a poner esos jeans, yo quiero volverme a poner el vestido de baño, yo quiero que mi hija tenga un modelo de cuerpo bonito y que, y que me admire y que me vea bonita. Entonces, sí, eso es una parte importantísima para, para empezar y yo creo que es súper válida. Pero entonces, ¿cómo también llegar a ese equilibrio de me quiero ver bien, pero tampoco obsesionarnos con ese culto al cuerpo? Porque también la sociedad nos lleva cada vez más como a eso, entonces ya uno no acepta el más mínimo gordo en su cuerpo, se da durísimo, lo invitan a uno a un plan de playa y uno dice, pues yo cómo voy a poner el vestido de baño si no tengo el abdomen marcado como lo tienen las demás que van a ir conmigo y eso tampoco es sano. Y las demás que van contigo y las que sigues en redes, porque es que nadie en redes es infeliz, nadie en redes es gordo, es nadie sí. en redes es viejo. O sea, nadie tiene un gordo en redes y todo el mundo está marcado perfectamente. Y eso es significa. cierto, todo el mundo es perfecto. Entonces, nos pusieron la vara muy alta, sobre todo a las mujeres, de decir, yo quiero estar así y no es, no es posible tener el cuerpo de otra persona. O sea, no. tú tienes que dar lo mejor que tienes y conseguir la mejor versión de ti misma, pero es imposible compararte con una persona que se dedica a eso o que simplemente tiene una estructura ósea diferente a la tuya. Claro. Tira. Punto, tú tienes que estar lo mejor que tú puedas estar y estar feliz con eso. Bueno, y esta es la historia de una pasión que terminó volviéndose de negocio, como lo decía yo ahora, un modo de vida y que nació junto a su amiga Tatagénico. Ustedes son amigas desde hace muchos años, además son igualitas, parecen hermanas. ¿Qué fue lo que ustedes eh, crearon? ¿Qué es esto del método Fun-to-Fit? La primera vez nos casamos muy jóvenes las dos. Entonces... Teníamos 25 años y ya los niños iban al colegio, entonces ya estábamos como muy desocupadas y nuestro hobby era ir al gimnasio, hacer ejercicio y empezamos a, a notar que muchas mujeres que estaban en el gimnasio nos preguntaban, pero ustedes cómo hacen para estar así, ustedes qué comen, ustedes qué no comen y una tarde sentadas con nuestros maridos de la época dijimos, pues por qué no hacemos un negocio chiquito, montemos un gimnasio chiquito y así empezamos con un gimnasio de una disciplina que estaba en, en boga en ese momento que se llamaba Power Plate, que eran esas máquinas que vibraban y no sí, hacían sí. media hora. Entonces nos fuimos para Estados Unidos, nos entrenamos, lo hicimos un, un, eh, nos convertimos también en coaches deportivos, en, en entrenadoras físicas, y nos trajimos tres máquinas para Bogotá y así empezó todo. Y todo fue como creciendo, como una bola de nieve, hasta que en algún momento... Eh, alguien, una empresa más grande, trajo la representación de esas máquinas a Colombia, nosotros nos llamábamos Power Plate, que era el nombre de las máquinas, nos quitaron el nombre, tapizaron Colombia de esas máquinas y nos quebraron. Wow. Entonces dijimos, wow, bueno, pues queríamos pues que claro, nos después. paramos de esto y claro. lo reinventamos literalmente, que es y... una palabra cliché, pero es cierto. Es verdad, es verdad, y es que nosotras tenemos clarísimo que cuando a una mujer se le mete una idea en la cabeza, es más fácil quitarle en la cabeza que la idea, o sea, de verdad cierto, nosotras queríamos. Entonces después en algún momento viendo televisión vimos una disciplina que era de Reebok y el Circo del Sol sobre trapecios que se llamaba Yukari y dijimos, esto está chéverísimo, o sea, intentemos y nos dimos cuenta que para certificarnos en eso teníamos que hacer la certificación con trapecistas y bailarines. Tata le tiene pánico a las alturas y yo soy divorciada del ritmo, o sea, no bailo nada. Dijimos, bueno, imposible, después dijimos, ¿por qué no? Y empezamos esta, esta certificación que fue una parte en Panamá, otra parte en México, otra parte en Estados Unidos y nos trajimos a esa disciplina y otra vez volvimos a salir adelante. Uh -huh. Pero en, en ese tiempo entre que logramos certificarnos y salir adelante, éramos las aseadoras, la secretaria, la de los tintos, la entrenadora, todo. 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 Porque es que no teníamos cómo pagarle. Claro, nada. para que el negocio diera. Para pues, que tocaba, diera, para poder las dos. volver a arrancar. Eh, y con dos maridos que nos apoyaron mucho en ese momento. Hubo un momento que nos dijeron, ay, pero ya, ya, déjenlo, tranquilas. Y dijimos, no. O sea, poca fe ahí por parte no, de pues, ellos de que esto fuera momento exitoso. como que dijeron, oiga, se están yendo a la casa a las 5 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche. Nosotros no, déjenlos. Y así salimos adelante. Y. Y fuimos creciendo y creciendo, nos mudamos a otro sitio más grande y se, y se convirtió en un, en un gimnasio que era un gimnasio boutique, pero muy chévere, muy bien hecho, donde iba mucha gente. ¿Y el método en qué consiste? no Porque se el, llama Fun to Fit, fan, de diversión. De diversión. ¿Y sabes por qué dimos con ese nombre? Porque nos dimos cuenta que la, mayor, la mayoría de las personas empiezan un gimnasio con, mucha, con muchas ganas y con mucho entusiasmo y al mes ya está aburrido. Y se va. Entonces queríamos algo que fuera divertido, que no fuera siempre igual, que las personas que fueran dijeran qué delicia, porque siempre nos vamos a encontrar con algo diferente. Entonces teníamos eh, las máquinas de Power PowerPay, teníamos el entrenamiento funcional, teníamos los trapecios y empezamos a combinar muchas disciplinas para que la gente fuera feliz, se divirtiera haciendo ejercicio, entonces siguiera, siguiera, siguiera. Y ese es nuestro método que hoy en día se basa en despistar el cuerpo. Porque cuando tú entrenas el cuerpo de la misma manera siempre, hay un momento en que se estanca. Uh -huh. Entonces, eso te desmotiva. Y además ya no, pues ya no ve resultados porque el cuerpo ya se acostumbra a lo mismo. Hay que como que sorprenderlo. Hay que sorprenderlo. Como cuando tú usas un champú el primer mes o los primeros dos meses, te funciona perfecto. Y después ya al año dices, ya no ya no es lo mismo. Ex exactamente lo mismo pasa por el cuerpo. Bueno, y el negocio ha tenido una evolución bien interesante porque, eh, bueno, era presencial, pero después de la pandemia se convirtió totalmente virtual hasta hoy. Yo me acuerdo que en esa época de encierro absoluto, ustedes daban clases gratis. Sí. No online, no tías las tías. transmitían, no sí, la se pegaba y las, las hacían le da la angustia, uno en la casa, uno se pegaba a las clases de ustedes. Era un desfogue, o sea, hacer sí, ejercicio era un desfogue. Entonces, claro, nosotras nos levantábamos temprano y un día era eh, desde la casa de ella y otro día desde mi casa, cada una, pues por separado, porque no podíamos estar juntas, pero cada una hacía un live diariamente, eh, pues día de por medio, para que todo el mundo tuviera opción de hacer ejercicio, eh, como muchos entrenadores lo hicieron, pero eso creó una comunidad. Eh, para nosotras muy bonita, de gente que todavía nos escribe y nos, nos dice, ustedes me salvaron en la pandemia, yes. ustedes no saben la depresión que yo tenía para mí, esperar que fuera la hora de la clase era la motivación, porque además tratábamos de poner música, nos bajaban el live por la música y volvíamos, intentábamos, tratábamos de que fuera muy divertido, entonces fue muy bonita, fue una época que yo recuerdo con muchísimo cariño, la pandemia. Bueno, y hoy en día, ¿ustedes tienen entonces alumnos alrededor del mundo? ¿Cuántos alumnos tienen? Porque ya todo lo hacen a través de las plataformas. Muchos. Nosotros tenemos dos, dos fuentes de negocio en este momento. Uno es una plataforma, que es una aplicación, y la gente paga una suscripción. Eh, y otras que son asesorías personalizadas, que ya están en comunicación directa con Tata y conmigo, a las que les via WhatsApp, les mandamos todos sus entrenamientos y toda su alimentación, y están... Es una comunicación tan directa como que tú estás en el supermercado y me escribes y me dices, Marce, eh, tengo opción de este pan o este pan, ¿cuál sería mejor? O tengo opción de esto y esto. O sea, es súper personalizado. Entonces tenemos esas, esas dos dos grupos de, de gente y hoy en día tenemos más entre las dos más de mil alumnos más de mil alumnos alrededor del mundo pueden alrededor, estar en cualquier lugar del planeta y sabe que después de la pandemia mucha gente me dijo eso me dijo me quedé con entrenador online no volví al tema presencial porque siento que me funciona mucho mejor y bueno trabajar entre mujeres lo decíamos ahora también lo decía yo eh, tenemos mala fama no que que nos agarramos que es que no podemos que entre mujeres el tema es súper difícil cómo lo han logrado ustedes pues yo creo yo creo que la principal, eh, eh, el principal secreto que hemos tenido Tata y yo es que las dos hemos sabido ser nobles cuando toca. Mm, Ese es el problema. Eso. Sí, hay un problema y es que a veces, no solamente las mujeres, pero las mujeres, eh, somos muy arrogantes. Entonces, ninguna, ninguna, no es fácil pedir perdón, no es fácil agachar la cabeza. Eh, entonces, nosotros hemos sabido en algún momento agachar la cabeza la una o la otra. Y también hemos sabido, saber, hemos sabido eh, tener clarísimo para lo que es buena una y para lo que es buena la otra. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Tata, Tata es súper soñadora y ella ve todo que, que todo es posible. Yo soy un poquito más. Eh, en los, con los pies en Y ese de la tierra, equilibrio. Se eh? necesita tanto que el otro sueñe como que el otro aterrice, ¿no? Exactamente, porque, ok, ¿cuánto nos cuesta este sueño? No, espera, espera, hagamos los números por acá. Entonces necesitamos como ese, ese, esa unión de las, de las dos mentes, que, que la, mejor dicho, la una sin la otra no funciona, uh -huh. y que nos escuchemos mutuamente. Entonces, eso ha sido para, para nosotras pues, la, la llave de, y la clave del éxito. Además del amor que los tenemos, porque somos muy amigas eh, desde hace mucho, entonces eso también ayuda muchísimo. Pero nunca ha habido celos, porque a ver, las dos empezaron a volverse personajes públicos importantes, las llamaban a entrevistas, a ganar seguidores. Eh, nunca hubo como un tema de celos, uy, aquí quién uh -huh. está pagando a quién o cómo va la cosa, eso no pasó. No pasó, de hecho, las dos nos hemos ayudado en, en ciertos momentos. Por ejemplo, a mí no se me olvida una vez que Tata me dijo, eh, Marce, hay que hacer... Justo cuando empezó Instagram, eh, Marce, hay que, hay, que, pues hay, que, hay que hacer ejercicio en top. Y yo le dije, no, no hay posibilidad, no hay posibilidad, porque eh, nosotras estábamos en nuestros 30 como 31, 32, pero teníamos ya hijos preadolescentes. Entonces yo dije, no, yo, o sea, que mis hijos se mueran de la pena de su mamá, no quiero. O sea, que ¿Pero cosa? pena por qué? qué? Porque la mamá en bobadas que tiene uno en ese momento. Entonces me senté y me dijo, un momentico, no señora eso no, lo que nosotros queremos vender un negocio y nuestro negocio es vender el cuerpo. Claro. No tiene nada de malo y, y me dijo, y le dije, bueno, listo, está bien. Claro, pero mostrar no, que esos ejercicios que ustedes dictan pues funcionan funciona porque ustedes están absolutamente marcadas, tienen un abdomen trabajado, pues había que mostrar Exacto, sobre todo cuando era en redes, porque la, la gente que iba al gimnasio lo veía, pero pues en redes... Tú no puedes con una camiseta hasta acá, entonces, entonces nunca los celos. Mira, pues la nobleza de trata en ese momento de decirme, no, no lo voy a hacer yo sola, lo vamos a hacer las dos, porque las dos tenemos que hacer lo mismo y crecer igual. Entonces esa parte no, no la hemos sentido. Yo creo que es por la personalidad de las dos, que es muy parecida. ¿Y pelea dura ha habido por el tema del negocio? No, ha habido desacuerdos, uh -huh. pero no pelea. O sea, hemos tenido la capacidad de cerrar la puerta de la oficina. Y abrir la de la amistad sin que se mezcle. Uh -huh. Sabiendo que estamos en desacuerdo en ciertas cosas en la oficina en algunos momentos, logramos siempre encontrar el punto medio. La hemos luchado. Bueno, Marcela, teniéndolo, estoy aquí obviamente no la puedo desaprovechar para tips así como básicos que tengan que ver como con el tema de, de cómo estamos mejor y de cómo, cómo ponemos en práctica muchas cosas, eh, pues para mejorar nuestro cuerpo claro. físicamente y mentalmente. Ejercicios infaltables que usted diga sí o sí tienen que estar en una rutina, si a uno le dé pereza, le parezcan hartísimos, ¿cuáles son? Bueno, para mí en una rutina no puede faltar, en una rutina de tren inferior no pueden faltar las sentadillas, uh -huh. no puede faltar las planchas. Porque sí. te, ha, te o sea, Son durísimas, pero trabajan todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, todo, todo el core. O sea, te une la parte superior con la parte inferior del cuerpo y el core te lo fortalece. Uh -huh. Además, te previene lesiones cuando estés, estés mayor. Eh, esos dos, diría yo, que son los infaltables. de, de, de resto hay muchísimos, pero esos dos están en, siempre en todas mis rutinas. Mil horas de ejercicio o con una hora de ejercicio bien hecha, ¿suficiente? Porque uno va al gimnasio y ve mucha gente que lleva tres horas ahí y cree que entre más suda, pues, la cosa está funcionando mejor. ¿Es así o no? No. Una hora de ejercicio bien estructurado es más que suficiente, cinco o seis días a la semana. Mucho cardio para bajar de peso o no tanto. Cardio y fuerza, las dos. Cardio después de la fuerza. Siempre empezar por una rutina de fuerza y terminar con cardio. Eh, sí nos ayuda mucho a quemar calorías el cardio, pero si no construimos la masa muscular con ejercicios de fuerza... Tampoco quemamos grasa, porque el músculo, entre más grande y más formado está, más calorías quema para existir. Entonces, uh -huh. es muy importante la combinación de las dos. Y con el tema de los años, menos cardio, porque uno va perdiendo como masa muscular, entonces, si hace mucho cardio, pues no le conviene Exacto. como al cuerpo, ¿no? Exactamente. Con el, con el paso de los años, menos impacto para proteger articulaciones uh -huh. y más ejercicios de fuerza, porque vamos perdiendo masa muscular. Cuando contra. hablamos de fuerza, ¿es pesas? Pesas. Bandas, ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza, aunque sea sin peso, con el peso de tu propio cuerpo, sentadillas. así ah, a preguntar que si muchas repetición es poco peso o al revés, que lo, pues la ¿Qué? gente se pregunta mucho eso. Las dos, las dos funcionan igual. Si tú quieres ganar masa muscular, lo ideal es llevar tus músculos al fallo. El fallo quiere decir que ya no doy más, uh -huh. pero eso lo puedes hacer tanto sin peso como sin peso. Lo que pasa es que con peso, si das para 12 sentadillas, sin pe eh, con, con peso, sin peso, puedes hacer 50. Pero puedes llegar a ese límite con las dos. Bueno, algo formas. que creo que nos trasnocha a todos, tanto a hombres como a mujeres, el tema del abdomen marcado. Uh -huh. ¿Eso se logra en la cocina o eso se logra haciendo muchos abdominales? Eso se logra en las dos partes. Eso se logra en la cocina, es lo principal, lo que hablábamos ahorita del 80-20, es importantísima la alimentación. El abdomen marcado requiere de mucha disciplina. Uh -huh. Sí, todo se nota ahí, ¿por qué? Lo que uno se come más se nota en el abdomen. Siempre, sobre todo en las mujeres, es, sí. es impresionante. Eh, pero también los ejercicios de fuerza ayudan mucho a que los músculos de la, del abdomen se formen, entonces se ve la chocolatina, uh -huh. se ve la, 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 el abdomen marcadito. Entonces es una combinación de las dos, más de la cocina que de los ejercicios. Bueno, cuando me excedí horriblemente, no sé, el fin de semana me fui Randa, entonces me tomé unos tragos de más, me comí todas las harinas que me encontré qué debo hacer después bueno, Entonces esos tres primeros días mucha proteína, poco carbohidrato. O sea, si tú estás acostumbrado a comer arroz eh, en el almuerzo y en la cena y, de, y, hacer, y comer arepa al el desayuno, elige uno de los tres. Ojalá no el de la comida porque ya después te vas a, a dormir. Claro. Entonces, ojalá un carbohidrato chiquito Pero en solo el desayuno, uno no pueden ir dos, uno nomás. Después de esa, después de, esa para, semana para de semanita, excesos. pues sí, sí, después de esa semana de excesos. Eso por un lado. Segundo, una buena fuente de proteína en cada comida es muy importante. Uh -huh. Mucha agua, porque después de esos excesos se deshidrata el cuerpo y además empieza uno a retener líquido, porque el exceso de carbohidratos hace que uno retenga líquido. Y aumentarle 15 o 20 minuticos al cardio esa uh -huh. semana. Esa semana, y ya, con esa eso semana no se y ya con eso nivelas. Bueno, qué bien. Usted está absolutamente churra, uh -huh. es mamá de dos hijos. Sí. Eh, ¿Cómo le fue con el tema de la recuperación del cuerpo después del embarazo? Aunque bueno, lo estuvo muy jovencita y eso ayuda, la Exacto. edad también ayuda. Ayuda muchísimo. Pero es que veo a muchas mujeres sufriendo por el tema, ¿no? O sea, felices con sus hijitos, recién nacidos, pero me dicen, mire, he hecho de todo y no sí. he podido volver a ser lo que era antes. No han podido, porque primero es depende de muchas cosas. Si cuando tú quedas embarazada, estás en sobrepeso, va a ser mucho más fácil que ganes más peso sí. el que dejes. Segundo, si te dedicas a comer durante el embarazo, todo es un balance. Tú tienes que nutrir a tu bebé, pero no tienes que extraalimentarte. Pero desafortunadamente, a veces pensamos que es me voy a dar todos los gustos me voy a, y, y eso pues tampoco es saludable. Y tercero, eh, pues todos son metabolismos, ¿no? La, la recuperación es diferente en todas las mujeres, pero yo pienso que si estás lactando, Dedícate a lactar, come bien y después si tú haces un proceso de ayuno intermitente, de eh, bajarle los carbohidratos, de cortar el azúcar, de cortar los fritos vuelves a tu... Y, a, y empezar a hacer ejercicio regular, vuelves a tu peso. Oiga, sea, qué bueno que me mencionó usted lo del ayuno intermitente, porque eso quiero preguntárselo con toda la responsabilidad del caso. Se puso de moda, la gente lo está haciendo a la loca por cualquier cosa que se encuentra, no sé, en una publicación sí. es de las redes sociales o en cualquier página de internet, y resulta el tema si no se hace bien, pues es peligroso. Sí funciona, ¿qué hay que tener en cuenta para que la gente lo haga bien? Seguramente hay que ir al médico para que le, le digan cuál es el que le conviene a uno. Pero ¿cuál es el rollo con el ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente es fantástico, fabuloso, pero no es igual para todo el mundo. No todo el mundo necesita lo mismo ni puede lo mismo. Las mujeres y los hombres somos diferentes. Eh, la, 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 el proceso de vida por el que tú estás pasando también hace que sea diferente. Yo no te puedo pedir a ti que hagas un ayuno... Eh, de, de 18 horas o de 16 horas si tú no, no tienes opción de comer sino ciertas horas del día. Entonces, es como depende del caso específico de la salud, de cómo está la persona hormonalmente. Las mujeres no debemos hacer, por ejemplo, ayunos de más de 16 horas por temas hormonales para no causar amenorreas. Okay. Entonces, es, es un tema delicado y no es leer en la noticia el ayuno que está haciendo Ricky martín y me va a pagar, okay. pegar a ese okay. ayuno. No, es, es mirar cada caso... Por separado y hacerlo de una forma muy, muy eh, consciente. Pero es una herramienta fabulosa. De uh -huh. verdad, yo personalmente hago ayuno intermitente todos los días de 16 horas. ¿De 16 horas? Bien. Pero entonces, ¿eso es que la última comida qué hora y, el yo, desayuno? Yo, ¿Y no hay desayuno? Sí no, hay horrible, desayuno, el desayuno no. es muy rico. Hago mis tres comidas. Yo, como mi última comida, las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, a las 10 de la mañana. A las 10 de desayuno. desayuno. Ah, bueno. Almuerzo a las 2 de la tarde y vuelvo y como a las 7 a las de la noche. Ah, bueno, no y hago las tres comidas, sí, claro. Sí, hago mis tres comidas normal. Ya no, hace unos es que todos son modas, ¿no? Entonces, hace unos años decía, si no picamos y si no hacemos snacks, el metabolismo se vuelve lento. No, está completamente comprobado que no necesitas estar comiendo porque eso hace que tu insulina haga picos cada vez que tú comes y está muy asociada a los picos de insulina con la acumulación de grasa, sobre todo abdominal. Entonces, la idea es que hagas tres comidas bien hechas al día y que empieces o por una verdura o por una proteína y no por el carbohidrato, que es el que inmediatamente... O se sea, también legaliza. hay un orden para comerse lo que está en el también plato. También hay un orden para comerse lo que hay en el plato. Entonces, tú arrancas o por la proteína o por las verduras y de último el carbohidrato. Uh -huh. En su casa, Marcela, no hay una chocolatina ni por error. En mi casa sí hay chocolatinas. En mi casa sí hay chocolatinas. Trato de comprar chocolate negro. Ah, que, ese es buenísimo, sí. ¿no? Ese es el que, el que uno debería comer. El que, exacto. Saludable. Trato de comprar chocolate negro. Que, y si sí es posible que esté endulzado con stevia, Pero sí, yo, yo soy amante del chocolate. Uh -huh. Además, yo tengo un marido que le encanta el dulce. Entonces tampoco puedo someterlo a él a, ciertos, a ciertas restricciones de, de alimentación porque pues no, no, no funciona. Pero no y sí, porque a propósito de Marido, eh, su esposo es Antonio Sanín, sí. que es eh, uno de los comediantes más reconocidos de este país y está súper en forma por cuenta suya. Sí. Perdió nueve kilos. Muchos. Muchos kilos y en un periodo no tan largo, ocho meses. Eh, y empezamos poco a poco, empezó a hacer ayuno intermitente. Empezó a comer las tres comidas solamente al día y empezó a hacer ejercicio regular. Nada de otro mundo. Pero ese cambio chiquito de hábitos. Hizo que perdiera nueve kilos en 9 un poco. kilos eso, eso es mucho y en efecto él lo contó en sus redes sociales y dígame si esto es cierto y creo que sí por lo que usted me acaba de decir. Él dijo, mire, yo como con mi tema de machito de nadie me va a venir a decir qué debo hacer y qué no debo hacer. No quería y no quería y no quería meterme como en ese mundo fit de mi esposa hasta que me dejé llevar y los beneficios han sido todos. Así oh, fue, o sea, fue una lucha, esto no fue fácil. Bueno, no, mira, no fue una lucha, fue como hablarle a un bebé. Ah, Porque, claro pero tranquila que haces <laughs> con todos los ojos ellos son niños obviamente, eternos <laughs> obviamente uno les hace creer que ellos que estamos haciendo lo que ellos dicen cuando en realidad uno hace lo que uno quiere y, y si, si sabe cómo ponerlo totalmente de acuerdo entonces eso fue lo que pasó <laughs> pero entonces fue así a pasito a pues pasito sí, poco a poco poco a poco le empecé no pero mira qué tal si hoy desayunamos un poquito más tarde qué tal si me acompañas al gimnasio que mira está chéverísimo y empezó a habituarse hasta que ¡fum!! ya estaba metidísimo en el cuento y se dio cuenta que estaba perdiendo pues dijo, yo aquí me pego. Claro, claro. empiezo a ver no los beneficios y es sí, que empieza, empieza a sentirse bien. Claro. Empieza a sentirse distinto. Por cierto, como es la vida con un comediante, uno pensaría que vive muertos de la risa y que él hace chistes todo el día, pero en muchos casos no es así. La mayoría de comediantes, todo lo contrario. Ya en su vida privada son como muy calmados, muy serios, son diferentes. Antonio es muy tímido, es una persona súper tímida. Súper tranquila. Los comediantes, como su trabajo es fijarse en lo que está pasando alrededor y de esto a, a hacer chistes, o sea, ponerlo en palabras y, y suena chistoso porque todos nos identificamos, son un poco neuróticos. Sí. Entonces, eso, eso es. Antonio es neurótico y yo se lo digo y él lo sabe. Pero es, es un Obviamente tiene un gran sentido del humor, entonces tiene momentos eh, de. Tenemos conversaciones increíbles, charlas fantásticas, donde nos reímos mucho los dos, entre los dos. Tenemos mucha química todavía, entonces, entonces es, es, es delicioso, pero sí, lo que tú dices es cierto. O sea, la mayoría de los comediantes, o por lo menos el caso del mío es absolutamente tímido y neurótico. Y usted terminó metida más en su mundo, porque ahora usted en redes, además de montar ejercicios, eh, también está haciendo sketch de humor y actúa y todo. Somos, además es que nos divertimos mucho haciéndolo. Empezamos como a, a ensayar, eh, pues, entre los dos hablando y, y, y recreando situaciones que nos pasan a nosotros, pero que les pas ah, sí. a que pasa a todo el mundo. Y nos funciona muy bien y lo hacemos los dos un, un martes en la tarde, hagamos un video sin ninguna pretensión de nada, pero la pasamos muy rico. Bueno, pues de eso se trata de la vida en pareja, así de verdad, es. de eso se trata la vida en pareja, de un equilibrio que incluye también muchas carcajadas y muchas sonrisas. Marcela, gracias. Ay, no, a ti, qué delicia de conversación, me encantó. Esta buena energía, esta pilera, esta pasión y este ejemplo de disciplina teníamos que contarlo aquí en este video podcast. así que bienvenida siempre, sí. que no sea la última. Ay, yo muy orgullosa de haber estado acá. Un beso gigante. Bueno, ya saben, nos seguimos encontrando por estos lados con muchas mujeres que inspiran.